Terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores y esta vez Conmebol no nos dio mucho tiempo para el análisis porque al día siguiente de que finalizaron los grupos se sortearon los octavos de final. Yo sé que todos quieren saber los pronósticos, ver cómo llega cada equipo, ver quiénes son los favoritos para llegar a cuartos y por qué no para pelear hasta el final esta Copa Libertadores, pero tranquilos, tenemos tiempo porque todavía falta un mes para que comiencen los octavos de final. Así que en este video vamos a analizar lo que nos dejó la fase de grupos. Hoy vamos a repasar las tres revelaciones y las tres decepciones de esta fase de grupos de la Libertadores 2022. Este video está patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación gratuita para que tengas al alcance de tu mano todo lo que pasa en el fútbol de tu país, de nuestro continente y de todo el mundo. Podés elegir tu liga favorita, tu equipo favorito, de quienes querés que te lleguen notificaciones y seguir estadísticas minuto a minuto, noticias más importantes. Yo, por ejemplo, esta semana, gracias a la aplicación de OneFootball, me enteré que ya tenemos dos clasificados a la Libertadores 2023. Boca de Argentina y Barcelona de Ecuador. Les dejo el link en la descripción para descargarla. Recuerden que es totalmente gratuita. Y ahora sí vamos a comenzar primero con las revelaciones de esta Copa Libertadores. Quiero hacer una mención especial a dos equipos que no meto en este top 3, pero que a mi gusto hicieron una buena Copa Libertadores, al menos una fase de grupos muy digna, o mejor de la esperada. El primero es Deportivo Cali, que a pesar de que se quedó afuera, hizo un papel muy valorable ante dos campeones de América, dos equipos de Argentina y Brasil que son potencias en el fútbol sudamericano, como lo son Boca y Corinthians, grandes en su país, pertenecen a ligas fuertes en el continente, y Deportivo Cali, que venía casi en el fondo de la tabla del fútbol colombiano, hizo un gran torneo, estuvo muy cerca de clasificar a los octavos de final, si se llevaba un empate de la Bombonera hubiera clasificado, solo perdió dos partidos y los dos fueron por 1-0 y como visitante, en Sao Paulo con Corinthians y en Argentina con Boca. Así que quería destacarlo, al igual que el trabajo de Colón de Santa Fe. Y acá no lo meto como revelación porque era un grupo muy parejo, se podía esperar que cualquiera lo gane y de hecho terminaron muy parejo. Por el orden de los partidos, Colón terminó clasificando con una fecha de anticipación, pero no hay que olvidar que ganó todos los partidos por la mínima, los tres de local. Fuera de casa solamente sumó un punto, entonces es una campaña muy buena, que lo deja primero en un grupo de la muerte, pero me parece que fue demasiado equilibrado ese grupo y por eso no lo quiero mencionar como revelación al equipo sabalero, que de todos modos hizo una campaña bárbara y que intentará seguir avanzando rondas en esta gran Copa Libertadores. Y ahora sí vamos a comenzar con las revelaciones. En el puesto número 3 lo elijo a Estudiantes de La Plata, tremenda campaña del equipo argentino que ya venía de superar la fase previa, que cayó en un grupo muy complicado, recordemos, Nacional, Vélez y Bragantino, dos campeones del mundo, al igual que el Pincha, y Bragantino que venía de ser subcampeón de la Sudamericana. Estudiantes se podía esperar que pase primero, pero a mí lo que me sorprendió fue la firmeza con la que dominó ese grupo de principio a fin. Se hizo fuerte de local, ganó sus tres partidos en las primeras cuatro fechas, los que jugó en La Plata, pero de visitante se llevó un empate de Uruguay, ganó en Brasil contra Bragantino. Y la última fecha, déjenme decirles que para mí queda a un costado del análisis, Estudiante ya clasificado y con el primer puesto asegurado, puso todos juveniles, futbolistas de reserva, licenció al plantel principal que había logrado la clasificación a octavos de final, por eso lo dejo a un costado, más allá de que mancha un poquito una gran fase de grupos. Me parece que se podía esperar que Estudiantes pase, claro, que pase primero también, pero que pase con tanta ventaja sobre los otros tres equipos, esa es la sorpresa y ahí apunto cuando lo elijo como revelación en esta fase de grupos. En el puesto número 2 de equipos revelaciones de esta fase de grupos lo voy a elegir a Talleres de Córdoba, tremenda campaña del conjunto argentino. Cuando uno miró la fase de grupos, vio el sorteo que le tocó al equipo argentino, imaginaba, Flamengo iba a pasar primero, Sporting Cristal un paso más abajo y entre Talleres y Católica la pelea más fuerte por el segundo lugar. De hecho, yo en mi predicción, y me hago cargo, ya después lo vamos a analizar un poco más en próximos videos, lo puse último a Talleres porque venía de una muy mala campaña en el fútbol argentino. Lo que pasó es que el equipo de Córdoba logró hacer una campaña bárbara. Primero porque le ganó en ese primer partido a Universidad Católica como local, pisó fuerte de entrada en el grupo, y después se pudo afianzar con una victoria contra Sporting Cristal como local, y con el empate ante Flamengo. El único equipo que le pudo sacar puntos a Flamengo en este grupo fue Talleres, un empate 2-2 en el que la T estuvo ganando 1-0 y 2-1. Entonces,
Para valorar lo del equipo cordobés, realmente una campaña muy buena. 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Gran puntaje para terminar segundo, 11 puntos. Realmente la sorpresa a mi gusto, porque hacía muchísimos años que no jugaba fase de grupos, desde 2002. Venía de cambiar un técnico. Era realmente una apuesta en un grupo donde Sporting Cristal, guste o no, tiene experiencia, más allá de que el fútbol peruano viene en un nivel muy malo. Y de Universidad Católica yo esperaba un poquito más, pero Talleres a mí me tapó la boca y no tengo ningún problema en admitirlo. Pero no solo eso, clasificó con mucha altura y con mucha justicia. Y ojo, porque ya demostró que se le anima a jugar a equipos gigantes como Flamengo, que es ni más ni menos que top 3 del continente en este momento. Y el puesto número 1 de los equipos revelación de esta fase de grupos es, sin dudas, para Deportes Tolima, que clasificó en un grupo muy complicado con 2 equipos brasileños, con un campeón de América que es Atlético Mineiro, a quien venció y le sacó el mayor invicto de la historia de la Copa Libertadores. 18 partidos llevaba el Galo sin caer. Tengamos en cuenta que en la edición 2021 quedó eliminado en semifinales después de empatar los 2 partidos contra el Palmeiras. Y en esta Copa no había perdido todavía. 18 juegos, una verdadera locura. Y Deportes Tolima en la última fecha, como visitante, en Belo Horizonte, y jugándose la clasificación, le ganó por 2-1 con un gol sobre la hora. Es cierto que a Tolima le alcanzaba con un empate en Brasil, pero Independiente del Valle había ganado su partido y lo obligaba a sumar en una cancha tan difícil como lo es el Mineirao. ¿Qué podemos valorar de esta campaña de Tolima? Primero y principal, que se pudo reponer de un mal arranque porque comenzó perdiendo como local con Atlético Mineiro, justamente. Y esta remontada fue de gran forma, porque en la segunda fecha empató con Independiente del Valle como visitante. Otra cancha difícil. Así que, para valorar, había arrancado ganando 2-0, después le expulsaron a un jugador y pudo llevarse un punto que en el momento tal vez tenía sabor a poco, pero terminó siendo decisivo en la clasificación a octavos. Y a la fecha siguiente, en la tercera jornada de la fase de grupos, perdía con América Mineiro 2-1 y lo dio vuelta sobre el final. Entonces, una épica tras otra, muy buenos resultados como visitante, 7 puntos de 9 fuera de casa. En Ibagué sacó 4 de 9, pero le ganó a Independiente del Valle también en el duelo directo. Así que más que merecido lo de Deportes Tolima, que por primera vez en su historia va a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores. En 5 ocasiones había quedado eliminado en la fase de grupos con el formato actual, y en 1982 había disputado semifinales tras ganar su grupo, pero recordemos que era un formato totalmente distinto, en el que los ganadores de cada grupo iban a 2 triangulares para sacar a los 2 finalistas. Entonces, para Deportes Tolima, gran noticia, y para el fútbol colombiano, porque esto no solo es importante por la forma en que lo logró, ni porque es Deportes Tolima logrando su primera clasificación, sino porque significa el regreso de Colombia a los octavos de final de la Copa Libertadores después de 4 años, desde Atlético Nacional en 2018, que ningún equipo cafetero conseguía meterse en la fase eliminatoria final. Así que realmente, para aplaudir lo del equipo de Ibagué, Deportes Tolima, que ya tiene rival, será muy difícil, el Flamengo, pero que por lo hecho hasta acá se puede sentir más que orgulloso. Pasamos a los equipos de excepción, a aquellos de los que esperábamos un poquito más. Y antes de nombrar al tercer lugar, quiero destacar lo de América Mineiro, negativamente, porque si bien era su primera participación, no es un equipo con mucha historia en Brasil, se esperaba un poco más a partir de lo alta que ellos mismos dejaron la vara en la fase previa, eliminando a Guaraní con una remontada épica como visitante. Recuerden esa definición por penales después de haber perdido en Brasil y de estar perdiendo 2-0 en Paraguay. Y contra Barcelona, que venía de ser semifinalista de la Copa Libertadores, también lo limpió en la fase previa y se metió en un grupo muy parejo donde no pudo sobresalir y se terminó quedando en el fondo de la tabla. Una vez hecha esta aclaración, voy a arrancar con el puesto número 3 y aquí lo elijo a Independiente Petrolero. Si bien no se esperaba tanto, porque generalmente los equipos bolivianos no suelen competir tanto, sobre todo en los últimos años, Independiente Petrolero hacía su debut y era el campeón vigente del fútbol boliviano. Y podés quedar afuera, pero hay formas. Y realmente Independiente Petrolero perdió 8-1 con Palmeiras en Brasil, 5-0 con Palmeiras en casa y 7-0 con Emelec la última fecha. Entonces fue realmente decepcionante, muy malo el rendimiento del equipo de Sucre. Por eso lo quería elegir, a pesar de que no se esperaba demasiado tal vez. Yo creí que iba a estar un poco más a la altura de Deportivo Táchira, con quien pudo
competir, ni siquiera le pudo sacar puntos. Recordemos que Independiente Petrolero tuvo un solo punto y fue el empate contra Emelec en la primera jornada. Después fueron 5 derrotas consecutivas. Nada positivo le podemos sacar a este paso de Independiente Petrolero por la Copa Libertadores. Y veremos si tiene revancha el año próximo. Pero se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con Always Ready o con el propio The Strongest, hicieron campañas mucho más a la altura. The Strongest llegó con chances hasta la última fecha. Always Ready le empató a Corinthians como visitante, le ganó como local. Entonces, Independiente Petrolero dejó muy mal parado esta vez al fútbol boliviano. Y en el puesto número 2 de los equipos de excepción de esta fase de grupos, lo voy a dejar a Peñarol. Lo pensé bastante, me costó elegirlo porque creo que a la larga terminó haciendo lo que se esperaba de ellos. Ganar de local, perder de visitante. Pero ya quedó clarísimo que eso no le alcanza a Peñarol. De hecho, este año no pudo ganar sus 3 partidos de local porque empató contra Cerro Porteño 0-0 en la anteúltima fecha, en la que Cepedini erró un penal y eso lo dejó sin chances, eliminado con una fecha de anticipación. Pero a mí lo que más me preocupa es el rendimiento fuera de casa. Perdió los 3 partidos y eso lo dejó sin chances de nada. Entonces, Peñarol una vez más, ya hace 11 años que no logra superar la fase de grupos, aquel campañón en 2011 en el que terminó siendo subcampeón. Son 9 eliminaciones seguidas en la fase de grupos, si no me fallan los cálculos rápidamente, porque no jugó ni en 2015 ni en 2021. El resto fueron todas caídas en fase de grupos, muchas en el último puesto, como ocurre este año. Ni siquiera es transferido a la Copa Sudamericana. Realmente muy decepcionante. Lo único que lo salva un poco al equipo aurinegro es que cayó en un grupo muy complicado. Pero por otro lado, al ser cabeza de serie, no tuvo ni un grande argentino ni un grande brasileño. Así que, a pesar de que era un grupo muy parejo y complicado, Peñarol viene acostumbrándonos, lamentablemente, a tener este tipo de participaciones y seguimos esperando que algún día pueda repuntar y volver a ser protagonista en el continente. Y llegamos al puesto número 1 de las decepciones y voy a elegir a Universidad Católica de Chile. Puede ser un poco raro o sorprendente para ustedes escuchar este nombre, pero les voy a explicar por qué. En un grupo donde se esperaba que Flamengo lidere y que Sporting Cristal esté en el fondo, todo estaba por resolverse entre Católica y Talleres. ¿Qué pasó con eso? Católica no es que perdió la clasificación con Talleres, ni siquiera la pudo disputar. Y esto es importante, ya estuvimos hablando de lo que fue la campaña de Talleres, y no se resuelve solamente en el mano a mano entre chilenos y argentinos. Hay que destacar que Universidad Católica solamente sumó 4 puntos y fue en los duelos contra Sporting Cristal. Esto quiere decir que en Perú apenas pudo empatar, y en Chile ganó con un gol de penal mal cobrado en el último minuto. Entonces, tengamos en cuenta que Universidad Católica es una campaña para el olvido. De no haber sido por ese gol de penal, habría terminado último en el grupo, realmente con una campaña muy floja. En ningún momento estuvo a la altura. Y por ahí el partido contra Talleres de la última fecha es un poco difícil de analizar porque ya Talleres estaba clasificado y Católica ya estaba eliminado. Pero, como digo, me quedo con lo anterior, me quedo con no poder sacar puntos en el duelo contra Talleres de la primera fecha y con el bajo rendimiento, sobre todo con Sporting Cristal, porque contra Flamengo era de esperarse que perdiera sus partidos. Ahora, la Católica cambió de entrenador, volvió Ariel Holland, vamos a ver si está a la altura de la Copa Sudamericana. Todos sabemos que cuando pasás a octavos, sea por ganar todos tus partidos o por ser transferido de una copa a la otra, como es el caso de la Católica, todo arranca de cero, no importa cómo te fue en los grupos, no importa si venís invicto, no importa si pasaste por la ventana en la última jugada. Hay campeones de América que pasaron el grupo por la ventana, como River y San Lorenzo, 2015 y 2014. Y hay campeones que pasaron por encima a todos en la fase de grupos y después se consagraron, como Palmeiras el año pasado. Entonces, los grupos no son garantía de nada, ahora es 11 contra 11 y vamos a ver cómo se da esta Copa Sudamericana para la Universidad Católica. Y llegamos al final del video, por las dudas les dejo una vez más, les refresco mi ranking en los equipos revelación de la Libertadores, puesto 3 para Estudiantes, puesto 2 para Talleres, puesto 1 para Deportes Tolima. Y en los equipos decepción de la Copa Libertadores ponemos en el tercer puesto a Independiente Petrolero, en segundo a Peñarol y en primero a Universidad Católica de Chile. Quiero conocer sus opiniones, estén atentos porque ahora sí, próximamente se viene la tan solicitada predicción de octavos de final, que es el video que siempre la gente quiere ver antes de los enfrentamientos mano a mano. Pero no quería dejar de pasar un poco en limpio lo que nos dejó la última fecha de la fase de grupos y sobre todo un balance más general de lo que pasó en esta primera instancia de la Libertadores, que
a propósito, estuvo muy buena, de las mejores fases de grupos de los últimos años, con clásicos, partidazos, algunas sorpresas y ya sea para bien o para mal. Así que la Libertadores comenzó en fase de grupos, pero todavía lo mejor está por venir. Entonces, quiero conocer sus comentarios, que me digan para ustedes quiénes fueron los mejores, los peores, revelaciones y decepciones de esta fase de grupos. Y ya nos estaremos encontrando con el video de la predicción.